Movimiento Ciudadano es un partido de delincuentes. El principal de ellos es el padrino de Samuel García, Dante Delgado, quien fue encarcelado en 1996 por malversación de fondos públicos. Mientras era gobernador de Veracruz, el líder emecista fue detenido por 450 millones de pesos y recluido en la cárcel de Pacho Viejo en Coatepec. Además, vendió terrenos que eran propiedad del Estado, hizo aportaciones a patrones y asociaciones civiles de las que formaba parte, adquirió toneladas de cemento y luminarias fuera de concurso, entre otros delitos. Por eso, no hay que dejar que las nuevas generaciones olviden esto al emitir su voto en las próximas elecciones, especialmente en Nuevo León, pues Samuel García está siguiendo sus pasos. Razona tu voto. Votar por Movimiento Ciudadano es votar por un partido que se aprovecha del dinero del pueblo en beneficio propio. Si esto hizo Dante como gobernador de Veracruz, entonces, ¿qué hará Samuel en Nuevo León?